Partimos por reconocer que nuestras ciudades no están bien planificadas, ¿no? Eh, en el Perú la política de planificación urbana ha sido inexistente. Este, los planes nunca se han respetado y siempre, cada vez que entran nuevos alcaldes, eh, se rompe la sucesión de ciertos proyectos o ciertos programas que estaban pensados en tener impacto a largo plazo y esto... Ha generado siempre muchísimos problemas, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que es el desarrollo eh, para urbano, para reducir la brecha de vivienda, eh, tenemos que reconocer lo primero que nuestras ciudades son imperfectas, que nuestras ciudades no están bien planificadas eh, y que esto va a afectar tanto al producto inmobiliario como en las políticas de promoción de vivienda, ¿no? Entonces, eh, vengo haciendo una serie de entrevistas y, y voy haciendo una serie de indagaciones para buscar un poco, entender y definir cuál es el interés social de la vivienda y en líneas generales es cualquier producto ¿no? que inmobiliario que se venda o alquile y que tenga algún incentivo del Estado ¿no? para, para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y al tener nuestras ciudades déficit en áreas verdes, déficits en ciertos tipos de infraestructura, muchas veces los proyectos inmobiliarios tienen que suplir estos déficits, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando no llegan acometidas de agua, eh, como en el caso de la costanera en San Miguel, eh, los desarrolladores inmobiliarios se agruparon e invirtieron en un canal de... 6 millones de, de, de 6 kilómetros este, para poder traer una tubería eh, de, de agua, de a esta zona ¿no? eh, y dentro de los proyectos inmobiliarios de esa zona, como en esa época que recién se estaba empezando eh, se sabía de que esa zona era muy peligrosa eh, los espacios ver, eh, libres no estaban bien apreciados, no, no estaban bien eh, la infraestructura de la zona, cosa que los desarrolladores inmobiliarios tuvieron que corregir eh, dentro de los proyectos tuvieron que crear espacios verdes, espacios públicos, semipúblicos en verdad, eh, a manera de amenities o áreas comunes. Eh, y por lo tanto, así es como empiezan a generar atractiva a la zona, eh, interés en la zona, porque están comprando departamentos dentro de ecosistemas cerrados que de alguna manera está compensando lo que la zona no tiene, ¿no? Y, y creo que es importante decir que para poder determinar eh, qué amenities y qué mix eh, un proyecto inmobiliario debe de considerar para colgarse o mejorar la marca ciudad del sitio, para ya sea eh, compensar eh, o utilizar a su favor las distintas características de la zona, eh, hay una serie de... Digámoslo, ratios, fenómenos, eventos, estructuras que nosotros tenemos que estudiar. Y lo tenemos que hacer de una forma objetiva, cuantitativa, este, que nos pueda generar casuística y que podamos en el tiempo construir inteligencia, porque las ciudades no se regeneran de un día para otro. Son procesos de muchos años que toman desde que se empiezan a crear infraestructuras como parques o infraestructuras como museos o proyectos inmobiliarios o estadios, que a lo largo del tiempo van a generar distintos fenómenos y que van a generar el desarrollo o la ocupación de esta zona de la ciudad. Entonces, cuando se hace el primer incentivo, si se registra eh, este proyecto y se registra en el tiempo qué distintos elementos han ido pasando, para llegar al estado actual, esa casuística es súper útil eh, para poder eh, medir distintas zonas de la ciudad y poder evaluar, esta, usar esta casuística para proyectar qué es lo que podría pasar a futuro. Entonces, ¿qué es importante mirar y registrar dentro de la ciudad eh, para nosotros poder definir nuestro producto inmobiliario? Número uno, bueno, son 16 puntos. Eh, número uno, el perfil del usuario. Eh, y el perfil de la ciudad, ¿no? Esto en forma simple es eh, quién está caminando alrededor, eh, qué actividades desarrollan, qué edades tienen, qué marcas consumen, eh, qué hacen en los parques, qué hacen en los paraderos, eh, tratar de entender cómo eh, este perfil, ¿no? Este perfil en general. Número dos de este perfil sería entender su economía. La capacidad adquisitiva, la eh, actividad productiva, eh, a dónde van a trabajar, de dónde vienen de hacer sus compras, este, cuáles son los usos comerciales de la zona, etcétera y demás. Y si yo entiendo el perfil de Peatón y entiendo de alguna manera la economía de la zona, eh, también tengo que entender la infraestructura urbana. Eh, en función a la porosidad o peatonalidad, ¿no? ¿Qué distintos elementos tienen eh, estas, este parche de la ciudad que permita que las personas puedan caminar más o menos, eh, o se motive más la caminada o no, ya sea como midiendo la longitud de las cuadras, la calidad de las veredas, el ancho de las veredas, este, los pases a desnivel de peatón. Eh, las hebras peatonales, señalética y todo lo que pueda ayudar a esta peatonalidad o porosidad. ¿no? Otro tema importante eh, es que tenemos que entender los distintos grados de contaminación, la contaminación del aire, los olores de la zona, eh, la contaminación, ya después lo vamos a ver, pero que tiene que ver con fachadas, que es más visual, sonidos, etcétera y demás. Y si al evaluar la contaminación, estamos evaluando todos los aspectos negativos, pero también tenemos que evaluar el clima. Y, y el clima va a ser importante porque vivimos en un país con muchísimos microclimas, con muchísimos, con todos los microclimas prácticamente habidos y por ahora. Y lo que, lo que tenemos que entender es que un proyecto eh, en las zonas tal vez más altas de Villa María del Triunfo no puede tener las mismas características que un proyecto en las zonas de la Molina, no, este son distintos microclimas y por lo tanto tengo que pensar eh, en más ventilación, menos ventilación, más protección solar, etcétera, demás. Eh, Micromovilidad, así como es, hemos evaluado el tema de, de peatones, hay que valorar el tema de movilidad y la movilidad se ahora nosotros la medimos en escalas, no, tenemos la micromovilidad, tenemos la peatonalidad, la eh, el vehículo privado y el transporte público y el transporte público masivo. Entonces, todos esos elementos tenemos que evaluar para ver eh, cómo estamos integrados o separados de los distintos parches de la ciudad y qué bolsones de población podrían estar yendo y viniendo eh, aquí y, por lo tanto, qué sectores podrían ser compatibles en este, demanda y en perfil. ¿no? Después, así como estoy evaluando la peatonalidad, la vehicularidad, todo lo que tiene que ver con flujos, tengo que evaluar las barreras urbanas, los hitos, los bordes, todos estos elementos que generan estos flujos o que los bloquean. ¿no? Eh, y esto me va a dar también una lectura eh, interesante de la ciudad. ¿Y por qué los tengo que evaluar? Porque en el tiempo estos hitos y bordes también pueden ir cambiando de acuerdo a, a los distintos fenómenos. ¿no? Eh, densidades, ratio de parques, ¿no? Y el tema de, de los espacios públicos. Son tres puntos. Espacio público por persona es la cantidad de espacio, este, vereda, pista, eh, parques que hay, que no siempre eh, va a ser lo mismo. Bueno, nunca es lo mismo que eh, cantidad de parques y espacios de ocio por persona, ¿no? Eh, hay sectores de la ciudad como en Breña que creo que tenemos a lo mucho 0.1 metro cuadrado o 0.3 metros cuadrados de parque por persona y tenemos otros distritos eh, como San Borja que tienen un ratio muchísimo más alto no entonces eh, es importante entender ese ratio de metros cuadrados de parque por persona pero también de discriminar qué cosas pueden estar siendo o no pueden estar siendo o no deben de ser consideradas como parque porque por ejemplo eh, en San Miguel eh, los el parque de las leyendas se considera como área verde del distrito cuando realmente no es un área abierta al público. Entonces esos elementos tenemos que también discriminar. Eh, así como hemos hablado del de ratio de espacio público y área verde y el ratio de este espacio de ocio y parques por persona, tenemos que considerar la densidad. No, hay zonas donde tienen a vivir eh, familias no nucleares, otras familias eh, extendidas, hay zonas de mayor cantidad de pisos, hay zonas donde los departamentos son más grandes, otros donde los departamentos son más chicos. Todo esto de acá eh, nos da ratios de densidad y la densidad es importante por hectárea para entender eh, y poder comparar distritos o sectores entre sí eh, y además para poder entender qué tan saturado puede estar un sector. Y así como la densidad, hay que entender el coeficiente de edificación, eh, que es un ratio ¿no? de, de área construida y suelo. Hay que entender las fachadas que encontremos, y, y ahí un poco lo que hablaba al inicio, el tema de, de contaminación. Eh, en fachadas podemos hablar de alturas, podemos hablar de texturas, podemos hablar de colores, podemos hablar de materialidad podemos hablar de ritmo, diseño y una serie de cosas eh, que nos van a decir qué tan buena o mala puede ser la experiencia del usuario y también qué debo hacer yo para poder diseñar una fachada en esa zona y que genere un impacto positivo y que ordene un poco la zona, que ge genere escala y demás. ¿no? Y así como alturas, cantidad de pisos, fachadas, este, tenemos que evaluar el estado de consolidación del sector. Y este estado de consolidación del sector lo... Nosotros lo evaluamos básicamente midiendo eh, cuál es la edificabilidad máxima según la zonificación y levantando cuáles son los usos actuales ¿no? eh, y las alturas construidas. Y en función a eso, vemos cuál es el máximo potencial y el potencial actual y vemos la brecha que hay. Eh, eso nos puede dar un montón de cosas, ¿no? Desde cuánto más va a crecer el sector, si va a revalorarse, si ya está saturado el mercado o qué falta en este sector. Y así como estamos haciendo esa evaluación de estado de consolidación, eh, tenemos que evaluar también el place branding, marca sitio o marca-ciudad. ¿no? Y ahora, todos estos, todas estas discusiones, todos estos este, ratios, todos estos análisis que vamos a hacer, eh, tienen que aterrizarse desde una perspectiva racional utilizando herramientas estadísticas, ¿no? Y también cruzando las opiniones con distintos profesionales. Como estamos hablando ya de, de ciudad, creo que debe mínimo de evaluarlo alguien que comprenda de urbanismo, análisis urbano, algunos criterios de, de economía y algunos criterios legales también. Eh, entonces, a la hora que se configura un análisis para poder este, definir un producto o un proyecto eh, de infraestructura o inmobiliario en general. Eh, no solamente es el comparativo de mercado, eso lo puede hacer eh, alguien que esté capacitado en esos temas de marketing, sino también es una evaluación socioeconómica, cultural, legal, este, de flujos y de una serie de elementos que me van a poder decir, hoy en este proyecto deberías de poner losas polideportivas, eh, deberías de poner nidos, saladas de usos múltiples, cowork, este, tal vez una playa artificial o N cantidad de cosas, eh, porque eso va a fortalecer la marca sitio, va a mejorar tu relación con el entorno de la ciudad, te va a crear tales tipos de comercios en la zona, va a incrementar tu plusvalía en tanto y así también te va a acelerar la venta disminuyéndote el riesgo. Entonces, como dije, eh, hay, es bien complicado entender ciudad eh, y cada uno de estos puntos que he dicho, que es perfil de usuario, la economía, peatonalidad, contaminación, clima, eh, micromovilidad, eh, vehicular, eh, priva, privado, público, pes, este, pesado, barreras urbanas, espacio público por persona, espacio de parques y ocio por persona, densidad de acuerdo a los usos urbanos, este, coeficiente de edificación, características de fachada, eh, alturas, pisos, consolidación de sitio y marca sitio, ¿no? O sea, son un montón, un montón de, de aristas que uno debe analizar. Entonces, espero que, que les haya servido este video y... Si quieren que profundice de algún tema en particular o si quieren que hable de alguna característica más sobre los proyectos inmobiliarios, me lo hacen saber. Si necesitan eh, alguna asesoría para evaluar tu producto inmobiliario, encantado de atenderlos. Y si necesita un estudio de mercado este, para poder definir un producto inmobiliario, sobre todo en estos momentos que la coyuntura está complicada, se necesitan especialistas con casuística, con experiencia y si vas a invertir eh, en un proyecto que va a vender 20 millones 10 millones 50 millones un estudio de mercado es lo mínimo que necesitas para poder garantizar que es, vas a tener ese retorno no entonces dicho esto la información en la descripción y al final de este video de cómo contactar y cómo este, cotizar con nosotros estudios consultorías consejerías mesas de trabajo Evaluación de proyectos, estrategias comerciales o solo indicadores de mercado. Muchas gracias.